Sweetie man coming. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí BlueLight51 y estamos, como veis, en el GTR2, en una nueva serie en la que vamos a pasarnos la autoescuela de un jugador. Como veis, la tengo borrada, ya que ya me la había pasado, pero he dicho la voy a borrar para no tenerla hecha, aunque la vaya a volver a hacer. Y como veis, vamos a empezar por conceptos básicos y luego ya pues hay entrenamiento de todos los circuitos. Vamos a darle a iniciar. Como veis, estamos en Understomp GP. Como veis, en todas las estas hay 7 niveles, a cual va subiendo dificultad hasta el nivel 7, que es difícil. Y bueno, lo que tenemos que hacer aquí es llegar a la meta. A ver, esta vista es muy falsa en este juego, así que voy a jugar con esta. Vale. Como veis, el coche se va bastante y no me gusta nada. Vale. Vale. Solo hay que llegar aquí y ya está. Vale, como veis, hemos hecho oro. Algunas pruebas son bastante fáciles. Vale. Básicamente, también os voy a comentar. Vengo a hablaros también del cierre de una serie. Que es la Minecraft Survival. Que la vamos a cerrar. ¿Por qué? Os explico. Bueno, Víctor Craftero, que ya sabéis que es con el que la estoy grabando, está teniendo problemas con su ordenador y no puede jugar al Minecraft, con lo cual no la podemos grabar y lleva mucho tiempo inactiva y... ¿porque no he conseguido el oro? Bueno, es igual. Lleva mucho tiempo inactiva y hemos decidido cerrarla, así que si no veis vídeos de esa serie en el canal, pues... es que sepáis que la vamos a cerrar, que está cerrada, así que no vamos a subir más. Y básicamente era eso. Y luego pues esta serie que es nueva, no sé si abriré otra de Minecraft con Sergito105. No sé, bueno, de momento vamos a centrarnos en la prueba esta. Que el coche no sé por qué va haciendo ese. Es igual. Vale. Como veis, vale, esto es vídeo. Expectación. ¿Qué pasa? ¿No se puede pasar esto? A ver. He desbloqueado los siguientes campeonatos. Vale, perfecto. Continuamos. Esperaros que voy a hacer una cosa. Vale. Como veis, es que esto de aceleración pues no es nada difícil. Bueno, aquí nos añaden lluvia, que con esta vista no nos influye demasiado. Como no sé si se habrán dado cuenta que los que jueguen en esta vista pues no van a tener problemas. Y luego ya estará más interesante, porque es que estas pruebas, las de circuito y todo eso... Bueno, un oro, hay mucho que no. Pero bueno, el oro básicamente es para conseguir esto y no sirve para nada, creo. Media mañana lluvia. Vale, sigue siendo lo mismo. Voy a probar con esta vista. Es que el volante se ve muy falso con esta vista, por eso... Uy, perdón, fallo mío. No me he fijado en el tiempo. A ver. Es que veis, mueve como el volante muy rápido. Y no me mola. No como... Como ya os dije, tengo la Xbox One y el Forza, pues es súper real la vista esta. De hecho, juego con esta vista. Y es... realísima. Bueno... ¿No se puede pasar esto? Bueno, pues cada vez que salga esto, lo siento mucho. Intentaré que no se haga muy largo. A ver. Vale, sí, he desbloqueado el campeonato personalizado. Muy bien. Uf, otra vez lo mismo. Voy a jugar en esta vista, porque voy a probar esta, ¿eh? Pues qué salida, ¿eh? Esto si no es oro. Estoy jugando con las marchas manuales, que es todavía más difícil. No son automáticas, perdón. Entonces, pues... cuesta más. A ver, volver al garaje. Vale, queda un nivel. Y... voy a hacerlo... con esta. ¡Buah! ¡Qué salida!
Bueno, aquí ya veis que hay un... No sé si las otras también, pero esta tiene como un poquito de curva. No preguntéis por qué se va el coche a parar al lado, porque no lo sé. Vale, pues ya hemos terminado el primero, ¿no? ¿Cómo se va para atrás? Aquí, a lo largo de la pista. Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues como veis ya nos aparece aquí el tick. Uf, no creo que sea muy largo, a lo mejor en... No sé. Bueno, aquí conceptos básicos, frenada. Vamos a ver qué tal. Como veis estamos en el Magicurse GP, es otro circuito diferente. Y también traeré de este juego campeonatos. Es que lo vi el otro día que lo tenía en el ordenador y se me ocurrió hacer esto. Bueno, a ver, prepárate para el conductor manual. Pisa el acelerador. Bueno, ya esto tiene dificultad, ¿eh? Hay que usar los frenos. ¡Buah! ¿Pero por qué se va tanto este coche? Bueno, o sea, tenemos aquí un conductor. Vamos. Soy increíble conduciendo. Yo esperaba una prueba de frenar, de que te ponen una línea y tienes que frenar. Voy a ir con esto. Bueno, el caso. Bueno, es que las manos parece que se ha metido aquí de todo el señor este. Qué gracia. ¿Cómo se nota que este juego es del 2003 o por ahí? Lo tenía aquí en el ordenador. No sé cuánto costará ahora, pero vamos. Es demasiado fácil. O sea, me estoy haciendo ahora oros. Bueno. Espérate que por hablar la he liado. La he liado. La he liado. Perdonadme por el ego. Que es que, madre mía. Ponerme... Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os han traído? Bah, me voy a olvidarlo. Bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Que no gira esto? Me he comprado el Dead Rising 3 ya, por fin. Y le estoy dando bastante caña. Casi ya tengo pasada la campaña. Voy... Tengo el 11% de los logros. Bueno, le estoy dando una cera tremendita. Cuando empiece, cuando tenga la capturadora, borraré la campaña, evidentemente, y pues la empezaré a hacer o jugar en el online, no sé. Ya os prepararé algo. Y si llegamos a los... Es que no sé, somos muy poquitos en el canal. Cuando seamos unos poquitos más, haré un especial y subiré una partida de Slenderman. Ahora me han quitado la trazada. El Forest o... Tengo todos. Los Slenderman, o sea, me los he comprado todos. O sea, que ya falló. No entiendo. A ver, ¿qué he hecho mal? Ah, vale, habré llegado mal de tiempo. Vale. Porque digo, sí, a la meta he llegado y no me he salido, ¿no? Eso no cuenta cómo salirse. Uno. Bueno, bastante ajustado, pero lo he conseguido. A ver, esto. Ah, vale, es que era difícil. Ya decía yo, digo, esto es muy. Bueno, ¿y por qué sale el humo verde? Bueno, ya hay trazada. ¿Y qué deciros? Parece que os está gustando bastante la serie de Plants vs. Zombies. Hay bastantes likes por vídeo y también hay muchas reproducciones. Así que seguiré subiéndola. Dentro de unos días tendréis el siguiente episodio. En el que pasan bastantes cosas, no voy a contarlo. Y bueno, como veis, no creo que sea una serie bastante larga. Que frena esto. Ahora. Bueno, parece que no, pero sí se nota la lluvia, ¿eh? Así que voy a frenar. Ahora. Este va de sobrado, pero se va a pegar. Ah, pues no, mira, la he hecho. Asqueroso. ¿Y ese de dónde ha salido? ¿Qué es el instructor? Aquí hay 8. Bueno, estos dos ya son difíciles, ¿eh? No.
No sé cómo saldrán. A ver. Pisa el acelerador, vamos. Yo lo piso. Lo piso y lo reviento si hace falta. Bueno. Atención, ¿eh? Atención. Atención, ¿eh? Vale, el tiempo. No pasa nada. Vamos a ver. Si yo pisar, piso. O sea. Mira. Por favor. O sea, ojo. Ojo, que te cojo. Fastidies. Estoy cabreando. No me quiero cabrear, que es Navidad. A ver. Frenas. Tío, ¿qué se hace esto? Ah, vale, ahí. No sé si habéis fijado, pero en esa parte del circuito hacía sol y aquí llueve. A ver si fallo, lo volveréis a ver, porque se vuelve a pasar. A ver. Ahora sí, ¿no? Tampoco. Mira, ahí está, hace soleado. Me hace gracia. Si no sigo la trazada, si me meto más por aquí, ¿qué pasa? Hija. Sí molesta. Es que no sé para qué tiene que entrar. Bueno, se me había apagado el ordenador. Ya estoy otra vez de vuelta. He tenido que cortar. Estamos en la misma prueba. Como veis. A ver. Y es que por lo que parece es imposible. O sea, no consigo pasármela. A ver así. Vamos. Sí. Vamos. Sí, señor. Parece que lo he hecho a posta, que he cortado aquí, se me ha ido el ordenador y justo me lo paso. Bueno, y esto todavía es más difícil, ¿o qué pasa? ¿Eh? ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? Se me apaga el mando. Vale, ya. Parece que han dado un fogonazo a las pilas y. Vamos a ver. Me he pasado, ¿no? ¿No? Sí, me he pasado. A ver. ¿Qué tal vamos? Bien, vamos bien. Vamos bien. Bueno, yo creo que me paso el nivel 1 este de frenado y ya lo dejamos por aquí. Un primer episodio cortito. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí, vale. Vale, como veis, bueno, otra vez el vídeo este asqueroso. Que le podrían dar por saco un rato. A ver. Venga, sí, hijo, muy bien la musiquita. Venga. Venga. Muy bien. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Intentaré subir cada, no sé. Esta serie va a ser corta, ¿eh? Porque mirad. Por ejemplo, aquí. Pruebas completadas, 0 de 6. 6 pruebas en cada circuito y estas que si me salen bien pues las haré rápido. Así que bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis lo de siempre. Me gusta, favoritos y nos vemos en la próxima. Un saludo.